Hola amigos, ¿cómo están? Antes de compartir las imágenes que van a ver a continuación, quería aprovechar y contarles un poquito mi experiencia en la peregrinación a Luján. La verdad que vivimos algo muy fuerte, por lo menos en lo personal, ¿no? Bueno, primero que fue algo muy de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, 16 horas. Yo después de 10 años volví a intentar ir caminando a la casa, a la basílica, de la casa de nuestra madre, la Nuestra Señora de Luján. Y bueno, quería contarles un poquito lo que nos pasó. Creo que apenas bajamos del micro y tuvimos que bajar 2 cuadras antes donde se inicia la caminata. Y como ese, y bueno, mientras pasábamos, en una plazoleta había unos chicos tirados ahí en el costado. No sé si estaban tomando o se estaban drogando. La cuestión que uno de los muchachos que estaba en ese grupo me grita: recen por mí. Entonces yo recordé que tenía ahí unas cosas para darle, tenía un rosario y una estampita, y por lo menos me acerco a dársela. Y cuando ve el gesto, se acerca, le doy la estampa y el rosario, y él me dice: rezá por mí. Entonces le digo, le pregunto el nombre, y cuando le doy las cosas, me da un abrazo, ¿no? Y nos abrazamos. Un abrazo muy sentido, la verdad que para mí fue algo muy fuerte. Y bueno, todo el camino estuvimos rezando por Emiliano. Bueno, esperamos que se encuentre bien y que, bueno, no sé cuál será su situación, y esperamos que la Virgen obviamente lo ayude a salir de esa situación. Por algo nos pidió que rezáramos por él, ¿no? Y después, bueno, acompañar a un amigo todo el camino que me contó su testimonio, que me parece muy fuerte también. Él me contaba que iba a darle gracias a la Virgen. Se había roto los meniscos, no tenía para pagar la operación, estuvo postrado en la cama como 2 meses, le rezó mucho, mucho a la Virgen, y aunque no nos crean, caminamos con él 64 kilómetros. Una persona con rotura de menisco no podía caminar jamás, imagínense 64 kilómetros, así que no lo nombro porque no le pedí permiso para contar su historia, ¿no? Pero me impactó esto que, ¿no?, lo que hace la Virgen, cómo escucha a sus hijos. Y después, bueno, a ver, ¿no?, esto de caminar, la peregrinación también tiene, ¿no?, como un poco de historia personal de cada historia, ¿no?, de cada uno. Cómo representa la vida misma la peregrinación, ¿no? Todos caminamos a un mismo lugar, y que en ese caminar, bueno, uno tiene su historia, su persona misma, y cómo lleva todo eso a los pies de la Virgen, ¿no?, a la casa del Padre, a la casa de nuestra Madre. Bueno, eso, espero no hacerlo muy largo. Así que les mando un saludo grande, muchas bendiciones y a Jesús por María. Ahora sí, se puso solo. Ahí está mi amiga la jirafa con nosotros. También la jirafa. Fue la caminata larga, ya estamos mostrando a la gente atrás que viene caminando. Después de cuántas horas caminando, 15, Luis. A ver, ¿cuántas? 16 horas. 15, 16. Ah, una bocha. Bueno, ahora vamos a mostrar la basílica cuando lleguemos. Después de 16 horas de caminata, somos los últimos en el grupo. Lamentablemente no vamos a poder ingresar a la basílica porque están esperando en el micro. Pero queríamos compartir un momento con ustedes, contarles esta historia, ¿no?, esta peregrinación que se hace todos los años, donde muchas personas participan y de alguna manera es figurativo, ¿no?, esto que la peregrinación significa, ¿no?, como la vida misma, ¿sí?, de personas caminando hacia la casa del Padre, en este caso la casa de la Madre, de diferentes posiciones, sociales. Bueno, van a ver ahí en un pequeño videito que compartimos. Compartir la historia de mucha gente que viene y se deposita su fe, su confianza, sus necesidades a los pies de la Madre.